Hola, buenas noches. Ya estamos aquí conectados, ya estamos en línea en Facebook y en Instagram. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a seguir adelante. Ya estábamos platicando desde la semana pasada que estamos ya muy próximos a concluir esta serie de Desenmascarando el Catolicismo Romano. Ya nos faltan, además de esta semana, posiblemente una, quizá una más. Estamos orando también para ver cuál es la dirección del Señor y saber qué es lo que viene. Lo más probable es que terminando esta serie, pues te tomemos algunas semanas de descanso, tomemos algunas semanas de vacaciones, y si Dios lo permite, pues regresaríamos con una nueva serie. Estamos también orando a ver si hacemos una serie biográfica. Si hacemos una serie acerca de temas complicados y de temas pues difíciles de responder en la palabra de Dios. O sea, no sería como más bien sería una serie justamente compuesta de diversos temas, desde pues por qué Dios no destruyó a Satanás, por qué había un árbol del conocimiento del bien y el mal. Pues bueno, tantos temas que podemos nosotros tomar acerca de la palabra de Dios, que son pues a veces complicados de responder, y pues definitivamente claro que tienen una respuesta, y posiblemente también hagamos una serie al respecto, así que pues estamos viendo cuál será. Y bueno, hoy vamos a empezar con nuestro episodio número 28 ya de esta serie, ya 28 semanas, quizá un poquito más, por las 2 o 3 semanas que quizá no tuvimos estudio. Un amigo me decía, bueno, pues es que yo pensé que iba a ser más larga, pero bueno, si divides 28 entre 4, pues ya son 7 meses. No parece, pero ya llevamos 7 meses con la serie de Desenmascarando al Catolicismo Romano. Y repito, o sea, son 7 meses contando los 28 episodios, los quizá 30 a los que vamos a llegar, sin tomar en cuenta las vacaciones que hemos tenido por ahí, unas 3 semanas libres, más otros dos cancelaciones por diferentes causas del estudio. Entonces, sí estamos hablando de entre 8 o 9 meses. Así que no ha sido tampoco, pero pues bueno, hoy vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, porque hoy veremos un tema complicado, difícil. Seguramente pues vendrán muchas cosas solamente por el título de este episodio. Seguramente vendrán maldiciones, ataques, pero nosotros sabemos de parte del Señor que estamos llamados a hablar la verdad. Y pues pedimos que sea el Espíritu Santo guiándonos, que pueda la gente también ir más allá de 30 segundos, 3 minutos en cada mensaje, sino pueda escucharlo por completo, ya que analizamos a profundidad pues cada tema, y en cada tema encontramos la voluntad de Dios, que es lo que siempre tenemos que anhelar. Así que Dios, te pedimos que seas tú en este estudio, que puedas traer tu convencimiento a las personas de que tú pues naturalmente eres real, pero que hay una forma de honrarte, de alabarte, de seguirte, y no es a través de las religiones. No es a través de herejías, Padre, no es a través de tradiciones ni conveniencias humanas, sino es como tu palabra nos lo ha mostrado. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando, que quites todo estorbo. Señor, que tú luches, Padre, contra toda distracción que pueda haber en nuestra persona, que con la fuerza y tu poder, Señor, y el Espíritu Santo, pues todo sea echado fuera, toda distracción, todo pensamiento equivocado, toda predisposición, Padre, y que todo lo contrario, traigas libertad, traigas llenura de tu espíritu, traigas entendimiento, verdad, y que podamos nosotros acercarnos más a ti, que ese es nuestro único propósito. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pues bueno, ya estamos aquí y vamos hoy a ver, a analizar pues la misa, ¿verdad? El tema número 28, el episodio número 28 de esta serie se llama La misa es una herejía, y pues sí. Yo sé que es algo rudo, yo sé que es algo que pues suena difícil, pero nada de eso quita la realidad de las cosas, y nos vamos a estar dando cuenta de que cada vez que se está practicando esto, pues no es más que una ofensa al Señor, a la luz de la Biblia. Yo sé
que todas las personas que están conscientes acerca de la profesión de su religión, pues lo hacen de una forma devota, lo hacen de una forma quizá genuinamente equivocada, ¿verdad? Pero sin darse cuenta, pero pues la idea, una vez más repito, de este estudio es que nos podamos dar cuenta qué opina Dios de nuestras prácticas espirituales. Y estas prácticas, pues nada tiene que ver con el Señor, en realidad no tiene ninguna similitud. Vamos a ver que cada cosa que se practica, sobre todo la Eucaristía, con una de las doctrinas más duras, más difíciles, ¿verdad?, de tratar y que tienes que entender que la religión te lleva a practicar y que no está para nada en la voluntad del Señor que la practiques de esa manera. Estoy hablando de la Eucaristía, de la transubstanciación, que iremos tocando más adelante porque es el punto más central, pues, de este ritual, de esta liturgia que es la misa, ¿verdad? Así que para atender y entender qué es esto, pues vamos a ir al catecismo en el artículo 1364 y 1367, en estos apartados, que pues la misma religión le pide a sus feligreses, ¿verdad?, que tienen que creer en la forma en la que se oficia la misa, se hace presente pues Cristo en la cruz y se realizan, de acuerdo a lo que ellos dicen, pues la obra de redención. Así que bueno, vamos, en el apartado 1367 dice así: en este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Y el apartado 1364, un poquito más atrás, dice: cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente, el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención? ¡Ah, qué terrible! Voy a poner esto en palabras a veces muy claras, no ofensivas, pero sí pues para que se entienda, ¿verdad? Entonces, lo que a grandes rasgos significa la misa, pues es estar ofreciendo y crucificando a Cristo una y otra vez, en la misa de 7, en la misa de 12, en la misa de 6, etcétera, etcétera. Cada ritual que se celebra dentro de la religión católica es volver a asesinar a Jesucristo una vez más. Es tan curioso como dicen, ¿verdad?, en el apartado 1367, de este divino sacrificio que se realiza en la misa, o sea, se está realizando una vez más. Esto no lo estoy suponiendo, esto yo no lo estoy así como pensando que eso significa, no, ellos mismos lo categorizan así, que es un divino sacrificio que se realiza en la misa, y tú tienes que saber como profesante de la religión católica cuántas misas hay al día, cuántas misas hay a la semana, en un mes, en los eventos especiales, etcétera, etcétera. En todo eso es un sacrificio una vez más de Jesucristo. Dice, en este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo, no otro, están hablando de Jesús de Nazaret, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. O sea, repito, es sacrificarlo una vez más, colgarlo de la cruz una vez más, que pierda la vida a Jesucristo una vez más, pero ahora ya no de una manera tan salvaje como fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario de forma original. Ahora dicen, pues vamos a seguirlo crucificando, vamos a seguirlo ofreciendo como sacrificio, pero no de una manera cruenta, ¿verdad? Ahora es bajo una liturgia, bajo un ritual, pero se sigue sacrificando a este mismo Cristo. Esas son las palabras del catecismo que tú puedes consultar. Y pues bueno, nos está dando ya a pensar que una vez más, como dice la Escritura, y lo vamos a estar citando claramente en la Biblia, pues su sacrificio que fue único y para siempre no sirvió de nada según la religión católica y según el catecismo, puesto que habría que sacrificarlo en cada misa.
Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, dice el apartado 1364, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, o sea, aquí ya está, incluso es contradictorio, porque habla de que Cristo ofreció de una sola vez y para siempre en la cruz, permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de Jesús es cuantas veces nosotros volvamos a crucificarlo, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Contradice por completo a la palabra de Dios, o sea, ya no es que la palabra de Dios a nosotros nos enseñe que el reconocer a Jesucristo como Dios, nuestro Salvador, como nuestro único Señor, confesarlo con nuestra boca, creer que Dios le levantó de entre los muertos, etcétera, etcétera, no es suficiente una vez más para poder acceder a la salvación y a nuestra redención, sino que cada misa hay que acudir y hay que hacerlo, y pues obviamente la religión te tiene sometido, crucificando una y otra vez a Jesucristo, porque aunque ellos dicen en el apartado 1364 que Cristo se ofreció de una vez para siempre en la cruz, ellos vuelven a hacerlo porque creen que todos los métodos de salvación, todos los versículos, no los métodos, todos los versículos que hablan acerca de la salvación no son suficientes una vez más. Así que tienen que crear un nuevo método y el nuevo método pues es la misa para que toda la obra de redención sea una vez más eficaz. La Biblia nos revela que la obra de redención fue un acto que se ofreció una sola vez y se completó cuando Jesús murió en la cruz y eso lo vamos ya a empezar a leer en la Biblia. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 9. En el versículo 26, por favor, Hebreos 9:26, nos dice así. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, cuando ahora una sola vez al cabo de los siglos se presentó para destrucción del pecado, con el sacrificio de sí mismo, la consumación de la que hablan los siglos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para el sacrificio de y poder crucificarse y ser el Cordero sin mancha, a la luz de Hebreos 9:26, con una sola vez bastó para quitar de en medio el pecado. No habría necesidad de estar repitiéndolo. Hebreos 10:10 dice más adelante. También habla acerca de eso, por esta voluntad pues somos santificados, por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Yo sé que me vas a decir ahorita, bueno, lo mismo dice el catecismo, lo mismo habla, pero si el catecismo se hubiera quedado solamente en que cuando la iglesia celebra la Eucaristía hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente, el sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez para siempre en la cruz permanece, ¿verdad? Pero no, siempre es actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio, es cuantas veces lo volvamos a crucificar, nuestra Pascua se recibe una vez más la obra de redención. O sea, hacen infructuoso el sacrificio de Cristo. Además, para Dios era más que suficiente el sacrificio de Jesucristo, pero las personas de las religiones, las personas que intentan manipular, ¿verdad?, el plan redentor del Señor, pues han dicho desde los primeros episodios, lo hemos visto en esta serie, que nunca ha sido suficiente, que siempre se tuvo que complementar, que no hubo en Cristo Jesús la obra redentora completa. Cuando Jesús derrama su sangre, esta solamente se hizo una vez y compró la redención eterna para todo aquel que ponga su confianza únicamente en Jesucristo, como nos enseña Hebreos 9:12. Dice que, y no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. La Biblia de manera específica nos muestra y nos declara que este sacrificio no necesita efectuarse diariamente. Volvamos a la carta a los Hebreos, pero ahora en el capítulo 7 y ven lo que dice.
Ahora en el capítulo 7, vamos a Hebreos. Hebreos 7. Dice así, Hebreos 7, 27, el cual no tiene necesidad como los demás sacerdotes de ofrecer cada día sacrificios, primeramente por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. O sea, es más claro. Yo creo que cuando las personas están atendiendo a la misa y tienen, porque a veces, bueno, yo siempre les he dicho que en algún momento yo profesé la religión católica, pero en realidad yo iba a misa, iba y hacía lo que se tenía que hacer, etcétera, pero yo no sabía cuál era el objetivo. O sea, creo que yo nunca supe cuál era la misa o de qué se trataba, sino hasta que empecé a estudiar la palabra de Dios. Me alejé, por supuesto, de la religión. Pero, caray, si se trata el sentido exclusivo, como nos dice el artículo 1364, 1367, es la Eucaristía y el divino sacrificio de Jesucristo una vez más en la cruz, todas las veces que se celebre esta liturgia, pues creo que Hebreos 7:27 es el versículo más claro que dice que la misa no tendría razón de ser. Tal cual dice, no hay necesidad de que cada día se vuelva a sacrificar, se vuelvan los primeros sacrificios, porque Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez. Hebreos 7:27. Yo te pido de verdad que reflexiones. O sea, si conoces verdaderamente el significado de la misa, si atiendes a tu religión de una manera consciente, constante, y sabes perfectamente de qué se trata, pues entonces trata de reflexionar en Hebreos 7:27. Vamos a leer desde el 26, dice, a la verdad, tal como éste nos convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, inmaculado, segregado de los pecadores o de todo pecado y sublimado sobre los cielos, habla de Jesús, lógicamente, dice el versículo 27, el cual no tiene necesidad como los demás sacerdotes de ofrecer cada día sacrificios. O sea, a ver, no hay necesidad de misas. Primeramente por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. El catecismo sostiene que, en efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra redentora de Jesucristo en el apartado 1405, pero contradice por completo una vez más la Biblia en Hebreos 7:27, que dice que ya no hay necesidad de hacerlo como se solía hacer antes, ¿verdad? Pero bueno, obviamente también se está refiriendo a que se pedía pecados, perdón por los pecados propios y después por los del pueblo. Hablaba del sacerdocio, del Antiguo Testamento. Y aquí me podrás decir, o sea, es que eso era en el Antiguo Testamento, de que se seguían ofreciendo sacrificios, pero ahora sí, ¿no? A través de Jesucristo y este único sacrificio en la cruz del Calvario, pues ya se supone que todo quedó redimido, pues obviamente para quienes creen en él conforme a la Escritura, ¿verdad? Y no es el caso, porque si tuviéramos que atender justamente a lo que dice el Antiguo Testamento, pues peor aún o más a favor de la Escritura, están practicando lo que no debería de practicarse, porque también Hebreos 7:27 habla de lo que hacían antes y que ya no habría necesidad. Pues si no es entonces un solo sacrificio, sino hay que complementarlo con cada parte de la misa y sobre todo con la Eucaristía, pues de todas formas están contradiciendo la palabra de Dios, porque eso se supone que era en el pasado y no ahora. Entonces están haciendo una mezcolanza, están haciendo lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento y que ya no tiene validez de ofrecer sacrificios, y además están haciendo con su obra eucarística en cada misa el complemento, según la religión católica, para la completa redención de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia no habla justamente de nada de eso, todo lo contrario. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿verdad? O sea, si tú tienes que decirme que cada misa es para que Cristo vuelva a llevar tus pecados, por los que según tú te arrepentiste, por los pecados de cada persona, hemos hablado por la intercesión incluso de los familiares, los amigos, de las personas que han muerto, etcétera. Estás volviendo a crucificar a Jesucristo y eso no tiene ningún sentido.
Puesto que la Biblia nos dice que el sacrificio ya ha sido completo y ha sido perfecto. Pero por eso el título también de este mensaje, o sea, la misa se vuelve una herejía, es volver a tomar a Jesucristo en su inocencia y volverlo a crucificar y volverlo a asesinar y volverlo a matar para que la obra redentora se vaya cumpliendo. Pues entonces, ¿tú crees que hay que estarlo sacrificando cada vez que vas a misa? ¿Tú crees que hay que estar aceptando su redención cada vez que practicas la Eucaristía en esta liturgia, en la misa? Entonces, tú lo que estás diciendo es que la obra redentora de Jesucristo, la primera, la real, la original, la de la que pidió que nosotros tuviéramos memoria, no tiene ninguna función. Porque entonces estamos diciendo que necesitamos acudir a misa y a que se vuelva a crucificar a Jesucristo. Entonces tú estás diciendo que el sacrificio de la cruz, en la cruz de Calvario de Jesucristo no tuvo eco en los días subsecuentes, no tuvo eco en los miles de años que han pasado y no va a tener eco en la eternidad. Porque si fuera así, no habría necesidad entonces de una misa. ¿Verdad? Pero cada vez que nosotros estamos pensando en que no debe de sacrificarse una vez más por cada una de las cosas malas que yo he hecho y poder ganar redención, estamos diciendo que su redención no es absoluta. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, lee Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10, te vas a dar cuenta que el sacrificio de Cristo es único, es irreemplazable, es un sacrificio que nos ha llevado a nosotros a estar en comunión y en perfecta armonía con el reino de los cielos. Claro, si somos hijos de Dios y no solo creación. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él realizó todo lo que era necesario. El hombre jamás va a tener la posibilidad, por más que ideológicamente o realmente o espiritualmente, como tú quieras decirlo, vuelvan y maten a Jesús una y otra y otra y otra vez, siguen siendo obras que no te van a dar el reino de los cielos, que no te van a dar la vida eterna, que solamente te están llevando a la condenación. Nunca más se ha necesitado una obra alterna a la que Cristo hizo para poder ser justificados delante de Dios. El catecismo afirma que la Iglesia Católica toma parte en la obra redentora, como lo hemos estado hablando en los capítulos anteriores, robándole una vez más todo el mérito y el crédito al único que ha podido hacer eso, al único que, como dijo el apóstol Juan cuando vio, era digno de romper los sellos, ¿verdad? Al que vive y reina por los siglos en Apocalipsis. Dice el apartado 1367, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Volvemos a lo mismo, están poniendo como aditivos, ¿verdad? Para que el sacrificio de Jesús pueda complementarse. ¿Y cómo está llena de verdad? No solo la religión católica, hay muchas, pero estamos estudiando la religión católica. ¿Cómo está llena la religión católica de justificaciones de por qué Cristo no hizo una obra redentora total y se necesita de la tradición y la percepción del magisterio eclesiástico o las autoridades del catolicismo para poder completarlas? Pero qué clase de soberbia. Los rituales de la Iglesia Católica no son la obra de Cristo en la cruz, ni los necesita la obra de Cristo en la cruz. Todo lo contrario, lo que hacen es demeritar la obra de Jesucristo en la cruz, diciendo que no merece crédito alguno, sino que tiene que ser complementada con cada una de sus percepciones. Tratan de obligar a Cristo a compartir su gloria con ellos y no es así. Todo el crédito fue siempre y ha sido siempre y será siempre para Jesucristo. Y vamos rápidamente a leer lo que dijo el apóstol Pedro. Pedro, 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 Pepe, Pedro, o algo así. Primera de Pedro 3. Acompáñenme rápidamente. Vean nada más qué cosa tan maravillosa. Primera de Pedro 3, 18. Dice así. Porque también Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, a fin de reconciliarnos con Dios, habiendo sido a la verdad muerto según la carne, pero vivificado por el Espíritu de Dios. ¿Sabes quién escribió esto? Tu primer papa, tu supuesto primer papa,
Al que bien harían caso hacer si de verdad fuera la cabeza de toda la iglesia en cuanto al papado, en cuanto a la doctrina, en cuanto al líder supremo de tu religión, deberías de hacerle caso como él mismo. O tú dime, pues, ¿quién está mal? ¿O el catecismo o tu primer papa, supuesto papa? Recórrete unos episodios para atrás. Porque tratamos perfectamente el tema de Pedro, si era o no el primer papa. Él mismo lo dijo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Yo no sé, pero el Espíritu de Dios me puede decir quizá en este momento, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Estoy casi seguro que alguien podría decirme, es que solamente podía padecer una sola vez, solamente podía ser muerto una sola vez. Por eso es necesario simbólicamente, y ahorita vamos a ver que ni siquiera es un simbolismo, es un satanismo horrible, simbólicamente tendríamos que sacrificarlo todo el tiempo para el perdón y la redención. Y esto, o sea, escapa a toda lógica espiritual. Por eso te decía, o sea, si habría que hacerle caso a alguien y quieres continuar pues en el camino que marca, por ejemplo, tu religión, pues tendrías que hacerle caso a Pedro, ¿verdad? Que es el que nos enseña que el sacrificio de cruz fue de Cristo en la cruz fue completo, que es innecesario cualquier aditivo que quieran componerle, ponerle, inventarse, no, porque además, la gente puede comprender que solo Jesucristo es la verdad, el camino, la vida, que solamente podemos llegar a Dios a través de Él, que en la Biblia está establecido el único método de salvación, la forma de alabarle, de adorarle, de conocerle. Estoy seguro que, pues sí, la religión católica perdería muchísimos miembros, pero acomodan todo un catecismo y todas unas tradiciones que quizá ni ellos mismos saben de dónde vienen. No me voy a atrever a categorizar absolutamente todas, pero si la gente supiera, ¿verdad?, el origen real de la vida eterna, de la salvación, si supieran cuál es el punto concreto del plan redentor de Dios, abandonarían por completo, como yo lo hice alguna vez, a la religión católica. Y mucho menos estarían practicando este ritual tan satánico de la misa. O sea, te vamos a seguir matando, Señor Jesús, para perdón de nuestros pecados, pero ya no de una forma cruenta, como dice el catecismo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y la doctrina central de toda la misa es una doctrina que lleva el nombre de transubstanciación. Durante la misa, los sacerdotes supuestamente tienen el poder de convertir en forma sobrenatural el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Artículo 1376 del Catecismo. Escuchen con mucha atención. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, en otras palabras, la fe católica se trata de esto, compréndelo. Porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. O sea, en lengua o en una forma clara, precisa y concisa te voy a decir, ¿qué dijeron en el Concilio de Trento? ¿En qué quedaron de acuerdo todo el magisterio eclesiástico, las autoridades? En que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo de forma real. Pellízcate, agárrate los cachetitos, agárrate las muñecas, siente tu piel, tus huesos, esto es tu cuerpo. Ellos dicen que el pan se convierte
Tienen un poder divino, solo ellos, enigmático, que hacen que el pan se convierta en el cuerpo, en la carne, esta que tocas de tu cuerpo de Cristo. Lo mismo con el vino, que tienen ellos el poder divino de transformarla en la real, en la verdadera sangre de Jesucristo. O sea, lo que comes en la Eucaristía es el cuerpo humano, la carne humana de Cristo, y su propia sangre la bebes. Esta cita del Catecismo revela que la Iglesia Católica aún sostiene una doctrina que fue definida en el Concilio de Trento, apartado 1333. En el corazón de la celebración eucarística se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Artículo 1377. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está en todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Jesucristo. O sea, el catolicismo enseña a los miembros que tomar parte de esta Eucaristía, de comer su carne y beber su sangre, pues es canibalismo. ¿Cómo se le llama? Y sí, o sea, ya entiendo, ¡ay, qué exagerado! No, a ver, esto lo están diciendo ellos, es la autoridad de tu religión. Ellos dicen que tienen el poder de que el pan se convierta en la carne y el vino en sangre. Busquen cualquier diccionario, si tienes un diccionario así viejito como tengo yo aquí en mi librero, si quieres buscar en Google, si quieres preguntarle a cualquier persona, a tu vecino, qué significa la palabra canibalismo. Y es justamente eso, un humano comiendo a otro humano. O sea, ¿te das cuenta de la cosa tan atroz y terrible que la Iglesia Católica te está diciendo que tú practicas? Y de verdad es una pena, porque, repito, sé que hay personas que aman al Señor verdaderamente y que aman a Cristo verdaderamente, pero están encaminados en un sendero lleno de herejías y lleno de contradicciones y lleno de cosas que solamente satisfacen al reino de las tinieblas y no al Señor, no a la divinidad. O sea, es algo serio, es algo grave. Dice, te repito el 1376, el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda sustancia de pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y toda la sustancia del vino es la sustancia de su sangre, la transubstanciación. Bueno, el catolicismo, repito, enseña eso. Pero esta doctrina no es bíblica. Y ellos citan el Evangelio de Juan, Primera de Corintios, que donde se habla, ¿verdad?, de la cena del Señor, cuando Jesucristo pronuncia estas palabras: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero está completamente fuera de contexto. Y el catolicismo afirma que esta doctrina es completamente bíblica, basada en Juan 6, que dice: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero este versículo no habla de canibalismo, por favor. No habla de que nos tenemos que comer su cuerpo y beber literalmente su sangre. Al leer el pasaje completo en su contexto, justamente Jesús habla de otra cosa. Miren cómo lo relaciona el Señor Jesús en Juan 6, 33, 35. Vamos a leerlo. Juan 6, 33, 35. Dice:
Porque pan de Dios es aquel que ha descendido, quien descendió del cielo y que da vida al mundo. Habla de Jesús. Le dijeron ellos: Señor, danos siempre este pan. A lo que Jesús respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esta enseñanza armoniza, pues, por supuesto, con el resto de la escritura. La vida eterna se obtiene al creer en Jesucristo, no al comer su cuerpo. Juan 6:40 dice: Por tanto, la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve o conoce al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Una vez más, Jesús indica que tenemos vida al creer, no al comer o al beber. Juan 6, en el versículo 63, más adelante dice: Pues, ¿qué será si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? No, me estoy confundiendo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 64. El espíritu es quien da la vida, la carne o el sentido carnal de nada sirve para entretener este misterio. Las palabras que yo he dicho son espíritu y vida. Jesús hizo estas declaraciones, pues obviamente refiriéndose, pues, no a un físico. Él estaba explicando que espiritualmente la vida se obtiene por la fe. No engullendo, no masticando su cuerpo, su carne y bebiendo literalmente su sangre. Dios no puede aprobar el canibalismo. A ver, no lo aprueba con los animales. En cuanto a ver sangre, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo podemos pensar que aprobaría hacerlo con su propio hijo? El canibalismo está completamente prohibido en la Biblia. Sí existe. En Génesis 9:4 dice: Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Levítico 17:12 dice: Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Dios nunca ordena que nosotros podemos ingerir la sangre. O sea, hay un propósito bíblico y las instrucciones de Pablo en 1 de Corintios 11 aclaran aún mucho más el tema. Porque realmente esto es algo serio. Repito, en la misa, el mismo catecismo habla de que ellos tienen el poder divino de transformar la hostia que te comes en el cuerpo, en la carne de Jesucristo y el vino en su sangre. Pero 1 de Corintios 11, 23, 24 dice: Porque yo, está hablando Pablo naturalmente a la iglesia de Corinto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando dijo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo, él no estaba dando a entender que se comieran su cuerpo. Porque si no, entonces Jesús, a ver, les hubiera dicho: Pues muérdanme, pues denme una mordida. Es que es ridículo. Él estaba hablando en un sentido espiritual, porque pronto vendría, pues, su martirio, vendría la cruz. Y siempre dice esto: Haced todas estas veces en memoria de mí, no conmigo ni a mí. Es una conmemoración de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no una nueva realización de este hecho. Dice: Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto no es estarlo sacrificando y asesinando en todo momento. No es una nueva realización del sacrificio de Jesucristo. Y lo mismo habla en 1 de Corintios 11, 25 de la sangre. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Habla del nuevo pacto en su sangre. Tomó el pan, dio gracias, lo partió. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este es el no, este, esto simboliza el nuevo pacto en mi sangre. Nunca habla de que tienes que beberla, de que si no también Cristo hubiera cortado su brazo, su mano, hubiera salido sangre. Dice, solo el que bebe mi sangre y come de mi cuerpo tiene parte en el reino de los cielos. La transubstanciación es otra tradición católica que no es apoyada por la vida, sino todo lo contrario, que la condena y enseña mal. Y en una reflexión, porque como te decía hace unos momentos, cuando yo practicaba eso y tomaba parte de la Eucaristía, etcétera, etcétera, yo no me acuerdo de haber bebido nunca su sangre. O sea, vamos a suponer que incluso después de toda esta tragedia tan horrible y tan tremenda que es volver a sacrificar a Jesucristo y además comértelo de un humano a otro humano. Pues yo me recuerdo que cuando tú practicas esto, bebes la sangre. Entonces, si esto tuviera que ser verdad, pues no estamos ni siquiera cumpliendo, porque pasamos y comemos la hostia que simboliza el cuerpo de Jesucristo, que ellos dicen, no simboliza, dicen que es el cuerpo de Jesucristo, es su carne. Bueno, ¿y qué pasó con el trago? ¿Qué pasó con la sangre? Porque si vamos a hacer caso a Juan 6, si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no tienes vida. El único que se está salvando, pues, es el sacerdote, que él sí se empina a la copa, sabiendo que es la sangre. Y por eso les decía, yo creo que conocer verdaderamente el sentido de la misa y esta liturgia. Si de veras creyeran incluso en lo que están haciendo y lo que dice el catecismo, yo no sé si todo el mundo tuviera el estómago ahora sí, la fuerza para decir, ok, le voy a masticar carne a Cristo, me voy a beber su sangre, esa que derramó por mí. Pero para esto primero lo tengo que sacrificar ya sin ser tan violento. Sin ser tan caótico, pero sí volverlo a crucificar. Y lo único que hacen es, otra vez, lo que dice Hebreos 6, estar sacrificando a Jesucristo para sí mismos. Porque la palabra de Dios nos enseña en Juan 14, 6 que Dios mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, mas no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. A todos, el sacrificio de Jesucristo, el aceptarlo, el reconocerlo como nuestro único Dios y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Dios mismo. Es una oferta abierta a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. No se pierda. Ahora resulta que hay que estarlo sacrificando y crucificando 3 o 4 veces al día, 7 días a la semana, etcétera, 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 para nosotros mismos. Y lo único que estamos haciendo es, como dice Hebreos 6, exponiendo a Cristo al vituperio. ¿Cuándo nos vamos a preocupar por la dignidad del nombre de nuestro Señor? Habla aquí el apóstol, bueno,
a los hebreos, voy a leer desde el versículo 1, Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjense, está hablando de otro grupo de personas. Este es otro tema que algún día deberíamos de tratar porque es algo muy, 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 muy duro, muy intenso. Pero dice el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dicen, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y eso es lo que hace justamente la misa. Crucificar y crucificar y crucificar una vez más a Cristo y además comérselo y beber su sangre como caníbales. Eso no puede ser más que una obra del reino de las tinieblas. No vas a encontrar un solo lugar en la Escritura donde te muestre que esto está en concordancia con la Biblia, con la voluntad de Dios. No es posible. ¿Por qué la Iglesia Católica deliberadamente separa los versículos así? ¿Por qué prefiere que te comas a Cristo en lugar de poner tu fe en Él? Y ahora que lo entiendes, que lo podemos ver en la palabra de Dios, o sea, si tú practicas esto, practicarías una vez más morder, masticar, tragar la carne de nuestro Señor Jesucristo y lo mismo beber su sangre. Seguirás en estas prácticas. Porque Santiago 4:17 habla, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y en este caso lo bueno sería dejar esta práctica espantosa de estar asesinando a Cristo una y otra vez y además comer su cuerpo. Si nosotros sabemos que es bueno dejarlo de lado y no lo hacemos, a la luz de Santiago 4:17, a nosotros eso nos cuenta como pecado. Qué tremendo. Y puedes consultar el catecismo, compáralo con la palabra de Dios. Nadie te va a decir de los sacerdotes, de los que te animan a que practiques la Eucaristía, etcétera, que esto es algo que está contrario a la palabra de Dios. Y primeramente no te lo van a decir porque no la toman en cuenta. Y segundo, porque te repito, estamos desenmascarando todo esto a pesar de ellos mismos y la luz de la Biblia y de la verdad resplandece. Y perderían así, perderían todos, a todos sus adeptos. Aquellos que quieren verdaderamente conocer al Señor, porque con esta Biblia en la mano, con la Reina Valera, con la Biblia que quieras, te puedes sentar también frente a muchas de esas personas y le dices, mira, aquí está diciendo cómo son las cosas, no como tú las practicas, y aún así quieren ser ciegos, sordos, no quieren actuar. Quieren seguir practicando sus tradiciones, quieren seguir practicando el catecismo. Ya hemos hablado incluso en los comentarios, como me han dicho, que sus tradiciones y todas sus liturgias y todo lo que hacen tiene miles de años. ¿Y quién soy yo para venirles a decir que las cosas no son así? Yo ya les dije, yo no soy nadie, peléate con Dios, porque eso lo dice su propia palabra. Dios mismo lo dijo. Pero aún así hay personas que no quieren entenderlo. No quieren aprenderlo, no quieren vivir en la manera en la que Dios ha dicho que debemos vivir. Prefieren practicar una religión porque esa religión no los confronta, porque esa religión no los juzga, porque les está solapando y les perdona todas sus prácticas y todos sus pecados. Ya leímos, lee también Isaías 1, cómo llega a Dios y también a hartarse.
y más crucificando y crucificando al Señor. Dice Isaías 1. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, la multitud de veces que quieren crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Repito, haciendo inútil el real sacrificio de Jesucristo, donde según Colosenses, él ya anuló el acta de decretos que nos era contraria y expuso al reino de las tinieblas y a sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz por completo, pero quieren seguir creyendo que es necesario asesinarlo y matarlo en todo momento y aparte comérselo. Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentárselos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Qué tal queman incienso, eh? El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, las misas, todo eso es a lo que se refiere. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. A mí sí mismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos y aparte te la quieres tomar. No, o sea, es que no hay manera de pensar que la práctica litúrgica de la misa es algo que agrade al Señor a la luz de la Biblia. Te animo de verdad a que lo analices. Yo no sé si llegaste hasta el final de este episodio, pero es en el amor del Señor en que te digo que esas prácticas no son buenas, no son agradables delante de Dios, sino todo lo contrario. Lo ofenden, lo hastían, lo enojan, lo sobajan. Esto simple y sencillamente está lleno de herejías. Le pido a Dios. Le pedimos a Dios en esta hora que pueda ser abierto tu entendimiento. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias porque aunque es duro escuchar la verdad, Señor, tú quitas de nosotros, tú tratas de cercenar de nosotros todo aquello que te ofende, Señor, todo aquello que no te gusta. Y digo tratas no porque no puedas hacerlo, sino porque muchas veces nosotros nos aferramos a nuestras tradiciones, a nuestras religiones, a lo que nos mantiene cómodos. Conocerte a ti, Señor, es lo que verdaderamente anhelamos. Y Señor, yo te pido por cada persona que ha escuchado este episodio, por cada persona que lo ha de escuchar, por aquellos que han llegado hasta el final, que tú puedas hacer, Señor, que su entendimiento se abra para que puedan comprender que esa práctica es simple y sencillamente algo pecaminoso, algo que ofende tu plan redentor, algo que ofende el sacrificio de Jesucristo, algo que ofende la integridad de su nombre, algo que ofende, Señor, que es pecado. Que esas prácticas no vienen del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas, y que cada práctica simple y sencillamente es algo pecaminoso y ofende tu santo trono y tu santo plan. Ofende a Cristo, ofende al Padre, ofende al Espíritu Santo, puesto que sus nombres son puestos sobre ese altar que recibe sacrificios infructuosos, que recibe sacrificios llenos solamente de pecado, de religión, de tradiciones, Padre, que no están conforme a tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que este mensaje pueda transformar vidas, que tu Espíritu Santo haga la obra, que pueda hacerles ver, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú eres el único que vive y que reina, y que es como tú has dicho, Señor, la forma en la que podemos llegar a ti y conocerte, que no existe otro método de salvación, que no existe otro método de redención, que no haya adiciones, Señor, a tu plan perfecto que ha concluido Jesucristo cuando sus palabras fueron consumado es, y que se llevó a una realidad cuando al tercer día se levantó de entre los muertos. Ese es nuestro verdadero Dios, Jesús resucitado, no aquel que tienen en esos lugares crucificado,
sin fuerzas, herido, con un rostro sufriente, abatido, como si la muerte y el infierno se hubieran hecho o enseñoreado sobre él. Pero Cristo ha resucitado, Cristo no está en esa cruz. Lo hemos hablado a lo largo de esta serie, que tú estás vivo, que tú no estás en esa cruz, tú no estás en templos hechos por manos de hombres, que tú no estás en muñecos de yeso, en estatuas de madera, Señor, que tú estás a la diestra del Padre gobernando como el Rey que eres, Señor. Damos tantas gracias por este estudio en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Ya estamos terminando y seguimos en oración por todos ustedes y para que el Señor pues siga abriendo puertas y pueda su palabra ser extendida. No te olvides de compartir este mensaje. Sé que el título está fuerte, pero a la luz de la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que todo lo que se practica en esas liturgias simple y sencillamente va en contra de su voluntad. Así que nos vemos, paz y gracia de parte de Jesucristo y que Dios les bendiga. Bye bye.